Los Guerreros del Sur enfrentan este sábado la jornada 4 de la apertura con una visita al Punta Arenas FC. En la escuadra del Valle del General tienen claro que enfrentan un equipo que viene crecido en la parte mental tras un buen arranque de campeonato. Es un equipo que está pasando por una parte emocional muy, muy buena, ¿verdad? Con el tema de los resultados que ha obtenido, va a estar en su casa, que lo van a estar empujando. Entonces todas esas situaciones las hemos contemplado y tenemos que tratar de también nosotros poder golpear para bajar ese ánimo del equipo de Punta Arenas. Pero sí, ya creo que hemos sacado todas las fortalezas de Punta Arenas y las hemos trabajado. El cuerpo técnico defiende el trabajo realizado por el equipo en las tres primeras fechas. En el funcionamiento estamos sumamente contentos. Vemos un equipo que intenta plasmar la idea del profe, ¿verdad? Un equipo que tiene llegadas, que tiene muchas opciones de gol. Y bueno, han sido detalles, realmente han sido detalles los que nos han permitido los resultados que quisiéramos. En 10 días, el Municipal de Pérez Celedón tendrá 3 compromisos. En esta fecha 4 visita Punta Arenas, en la jornada 5 recibe al Cartaginés y en la fecha 6 recibe al Puerto. Eso lo hemos conversado como grupo, ¿verdad? Ser fuertes acá en casa. Ya dejamos ir 3 puntos de una manera que no esperábamos, pero bueno, tenemos que recuperarlos como de lugar. Y por supuesto, esos 2 partidos en casa, tenemos que pensar en un 100% de efectividad. El partido de este sábado será en Elito Pérez a las 3:30 de la tarde.